if you could see what your hands are holding. You think it's fun to handle a gun when you got no coordination going. You got me looking like some kind of freak show. You let me out and pretend you got a peep show. Another stinting, I'm just another kid. I'm going down in the ground where I'll never be found. I'm going down. Hola, ¿cómo les va? Nuevamente AutoExecutives, como siempre, con este programa estrictamente periodístico acerca de todo el sector automotor. Y el mercado sigue generando novedades, en este caso de la mano de Citroën Argentina, que ha convocado a la prensa especializada para presentar a la última novedad que tiene durante este 2017. Estamos hablando del Citroën Space Tourer, producto que ya ha mostrado durante el Salón Internacional del Automóvil de Buenos Aires. Sobre esto hablamos con Osvaldo Marchesín, director comercial de Citroën Argentina. Bueno, es una minivan para 8 pasajeros, chofer y 7 pasajeros en realidad. Es un producto que lo estamos presentando ahora en el mes de noviembre ya para la comercialización, incursionando en un nuevo segmento en el cual no estábamos, el de los minivan ejecutivas, que sin lugar a dudas, por lo que propone el producto, entendemos va a tener un espacio importante para poder posicionarse muy bien en el segmento y bueno, sumar volumen y participación de mercado, que es lo que estamos buscando. ¿Qué motorización y qué precio va a tener el mercado? El precio todavía lo estamos por definir, dado todos los cambios que ha habido en tipos de cambio y demás. El motor es un motor HDI de 150 caballos, con caja automática de 6 velocidades, una caja de última generación. Bueno, lo están mostrando junto con la gama de vehículos comerciales. ¿Cómo encaja entonces esta Space Tourer dentro de esta gama? Sí, en realidad el evento es un evento combinado de lo que es la ofensiva de vehículos comerciales de la marca, que a partir de lo que fue el Salón del Automóvil presentamos allí todas las novedades que en materia de utilitarios íbamos a tener, además de la ya conocida Berlingo, la suma de 3 versiones de Jumper, la nueva Jumper de origen europeo, el chasis cabina que hemos incorporado, además de las 3 versiones antes mencionadas, y también un nuevo producto como la Jumpy, que se va a estar fabricando en Uruguay y que nos permite también incursionar en otro segmento de los utilitarios en el cual no estábamos. Dentro de esto, consideramos también a la Space Tourer, más que como un auto destinado a la familia, un auto destinado a lo que es justamente las minivan para transporte de ejecutivos, personal y demás. Por eso lo estamos presentando aquí junto a toda la gama de utilitarios. Con Infinia Diesel, no solo parece que anda mejor, anda mejor. Tus acciones hablan por sí mismas. Desafía lo conocido y encontrá al héroe que tenés en tu interior con la apasionante gama de motocicletas Hero. Desafía lo conocido. Subite una Hero. Elegimos el Dunlop porque es el neumático que te hace sentir seguro, porque su filosofía es la innovación permanente, porque la eligieron las principales automotrices. Ahora elegimos vos. Dunlop, el neumático elegido. Nuevos Dunlop SP Sport Max 050+. Tecnología japonesa. La Asociación de Concesionarios de la República Argentina auspicia AutoExecutive. We'll be right back.
comerciales. Mitsubishi Motors, para su pickup L200 3.2 CR. Fiel como nadie. Eximia Pininfarina es toda la experiencia italiana en diseño, en una línea que brinda la máxima seguridad en el manejo. El neumático es Eximia Pininfarina. Es FATE. Nuevo Nissan Kicks. Actitud, busca actitud. Nuevo Jeep Renegade con caja automática. Seguimos en Autoexecutive, ahora nos vamos al segmento del transporte porque la Fundación para el Transporte ha cumplido 25 años y ha festejado este aniversario en su predio de Escobar. Allí estuvimos, dialogamos con Oscar Iraola, presidente de esta institución, que nos habla acerca de este aniversario. ...25 años, como es cultural para todos, es un motivo de festejo, es como un punto. Y para nosotros la celebración está basada en todos los logros, en un puntapié inicial que el 27 de octubre de 1992 hicieron unos visionarios con un estatuto a medida que hoy sigue vigente a las necesidades del transporte de carga y la logística para poder de alguna manera perfeccionar, capacitar y formar a todos los recursos humanos. Así que más que felices que estemos viviendo este momento. Dentro de las actividades que desarrollan, ¿qué fue para vos lo más destacado de este 2017 de la FPT? Mirá, lo más destacado de este año ha sido la perfección permanente en todo lo que son los cursos no obligatorios. Este es un desafío que la Fundación ha tomado en poder atender todos los requerimientos de las empresas y del sector. Y bueno, ahí estamos. Así que ponerle el punto, el acento y la firma a estas cuestiones que son necesidades permanentes del mercado. Y que, bueno, se está haciendo con muchas ganas y con mucho éxito. ¿Objetivos para que se hagan realidad en el 2018? Los objetivos son seguir atendiendo todas las necesidades de la gran cantidad de configuración de modelos que tenemos y las tremendas requerimientos de la logística con mucha maquinaria, como hemos empezado con autoelevadores, y poder generar en cada una de las diferentes regiones la atención a los transportes que tienen que ver con un manejo particular de esas regiones, de esos lugares, ¿no? Seguimos en Autoexecutive y durante lo que fue el festejo del 25 aniversario de la Fundación para el Transporte, también tuvimos la oportunidad de saber qué está sucediendo con precisamente el transporte, uno de los pilares claves que tiene la economía argentina. Sobre esto hablamos con Daniel Indar, presidente de FADEAC, la entidad que agrupa a todos los transportistas de nuestro país. Bueno, hay muchas cosas importantes, festejar los 25 años de la Fundación, indudablemente, casualmente este año, que cumplimos FADEA 50 años, o sea, el 5 de diciembre vamos a cumplir 50 años FADEA y en estos 25 años de la Fundación creo que es un hecho muy importante para festejar y sentirnos, digamos, gratificados de no únicamente lo que pensaron los pioneros cuando empezaron esta epopeya, que fue fundar la Federación, sino en ese momento mismo hablaban de profesionalización y capacitación, bueno, y hoy estamos festejando casualmente esto. Así que es un gran honor, una satisfacción poder estar acá en el Centro de Capacitación de Escobar, compartiendo con todos los amigos, con los periodistas, con las autoridades este aniversario, y por supuesto con los grandes desafíos que tienen las nuevas tecnologías, las nuevas paradigmas, ¿no es cierto?, de lo que significa el transporte en el futuro. ¿Y desde el punto de vista del trabajo para los transportistas? Venimos con problemas de rentabilidad, que el año 2013, como venimos diciendo siempre, esperemos bueno, que estas nuevas autoridades, las autoridades y con las elecciones del día domingo se empiecen a vislumbrar algunos hechos muy importantes, como puede ser la presión impositiva,
pero la actividad en sí está creciendo en forma paulatina en algunas actividades, en algunas un poco mayor, y esto lo demuestra el estado de ánimo que tiene el sector y las inversiones que están empezando a realizar muchas empresas, y esto se va a ver reflejado seguramente, digamos, a fin de año con el aumento de la venta de unidades que se está dando y, por supuesto, un alivio a las empresas en la situación económica. Cuando desarrollamos Infinia, nos propusimos hacer la mejor nafta del mercado, formulada con exclusivos agentes multipropósitos, con los más altos estándares de calidad a nivel mundial. Realizamos numerosas pruebas tanto a nivel nacional como en laboratorios internacionales, hasta definir la formulación buscada. Un combustible que, además de limpiar, impide que el motor se vuelva a ensuciar a futuro, fundamentalmente en la zona de válvulas, inyectores y cámaras de combustión. Para demostrar la capacidad de limpieza de Infinia, desarrollamos una prueba con dos autos idénticos y los llevamos al Centro de Tecnología de Oreste Berta, en Córdoba. Lo primero que hicimos fue introducir una pequeña videocámara en el interior del motor de cada auto, a fin de determinar la ausencia de depósitos carbonosos. Y salimos a la ruta. Los dos autos fueron sometidos al mismo régimen de manejo y circulación. Ahora lo que nos tocaba era verificar el estado de limpieza de los motores. Después de 10.000 kilómetros, primero verificamos el automóvil que no había utilizado Infinia. Pusimos la videocámara dentro del motor y lo que encontramos fueron los depósitos carbonosos típicos del uso de una nafta sin formulación de limpieza. Realizamos el mismo proceso con el automóvil que había utilizado Infinia y lo que encontramos fue un estado de limpieza idéntico al del auto como cuando era nuevo. Por lo tanto, con Infinia no parece que anda mejor. Anda mejor. Nuevo Citroën Celice. Disfruta el espacio que te mereces. Citroën. Supercrédito Automotor. Santander Río financia la compra de tu auto. www.santanderrio.com.ar. Hyundai.
Shell Helix Ultra. Seguimos en Auto Executive y ahora nos vamos al terreno de las concesionarias. Una de las marcas premium que viene creciendo con todo en el mercado local es BMW. Estuvimos en la concesionaria de la marca alemana Bremen en Buenos Aires. Allí estuvimos con Juan Candio, que es su gerente general. Él nos comienza hablando acerca del lanzamiento del nuevo Serie 5 en el mercado local. Efectivamente un producto excelente que estábamos esperando, tanto nosotros como los clientes, un auto de 340 caballos que supera ampliamente en tecnología, espacio y también producto a su antecesor y con muchas ventas y preventas porque era un auto muy esperado por ese segmento de cliente que estuvo hasta poco antes de este lanzamiento adquiriendo la unidad anterior. Está en el orden de los 110, 120 mil dólares según el equipamiento y esperamos muy ansiosos este crecimiento en las ventas gracias a este producto y bueno y a toda la gama, ¿no? que ya conocemos. Juan, un segundo semestre muy activo con un mercado premium que está en expansión. Bueno, contanos cómo viene el mercado y también las otras novedades que ingresaron de BMW en el segmento. Bremen viene por suerte y con mucho trabajo y dedicación, venimos líderes en ventas. Así que muy contentos por eso. Y BMW, con respecto a la competencia en patentamientos, estamos ahí peleando cerca de Mercedes-Benz en lo que es el acumulado a septiembre. Y veremos qué pasa en el último trimestre para poder terminar líderes. Se está haciendo mucha estrategia en términos de precio y producto desde la casa matriz y también los concesionarios como para terminar líderes en el mercado, ¿no? ¿Qué herramientas comerciales hoy ofrecen en la concesionaria? Estamos con herramientas de financiación, con el banco francés, con un convenio con BMW Argentina y también con una nueva herramienta de leasing con The Capital Corporation que ofrece muy buen plan a nivel mercado porque tiene un anticipo muy bajo, de un 5% apenas de lo que es el valor del auto y un residual de hasta el 40%, con lo cual hace que la cuota sea muy, muy atractiva. Y en Auto Executive ahora nos vamos al terreno de las motos porque el grupo Simpa ha convocado a la prensa para presentar las novedades que se vienen de la marca Husqvarna en el mercado local. Allí estuvimos en el predio de Aerowac en este lanzamiento donde hablamos con Sergio Suárez, que es el presidente del grupo Simpa. Esto es lo que nos dijo acerca de este lanzamiento y también los nuevos proyectos que se vienen del grupo en la Argentina. Husqvarna es una compañía o una marca que ha pasado a ser parte del grupo KTM y entre la marca Husqvarna y KTM, el grupo KTM Husqvarna se convierte hoy en el número uno en el mundo del off-road a nivel mundial. Y bueno, siguiendo esa línea de trabajo, nosotros como representantes importadores en Argentina hemos tomado la responsabilidad de reinsertar la marca Husqvarna en Argentina y ese es el trabajo que se está haciendo ahora. Va a tener una red de concesionarios a lo largo y a lo ancho de todo el país. Estamos empezando ahora con el caballo de batalla de la marca, que es la competencia, es decir, las motos de enduro y motocross. Pero Husqvarna viene con muchas novedades que vamos a tener el año que viene, porque va a entrar muy fuerte en el mercado de la moto de calle. Es decir, que el año que viene vamos a tener más lanzamientos de productos muy novedosos y muy interesantes. Sergio, bueno, ¿cómo va a ser la política comercial? ¿Cómo van a iniciar esta comercialización y la estrategia? Bueno, la estrategia a nivel mundial es que Husqvarna y KTM se manejen por canales separados, por lo cual, como tenemos en KTM una red de concesionarios muy sólida, hoy de más de 30 concesionarios en todo el país, hemos empezado un trabajo para construir la red de Husqvarna, que hoy por hoy ya cuenta con 14 concesionarios. La idea es expandirla hasta un número de 20, y una vez que llegue la moto de calle, que va a ser un producto más masivo, seguir creciendo en el mercado. Y en Auto Executive vamos a conocer las principales características y cuáles son los modelos que se incorporan de Husqvarna en el mercado local. Sobre esto hablamos con Claudio San Román, gerente de ventas de Husqvarna en la Argentina.
en realidad hemos comenzado a partir de diciembre del 2016 con todo lo que es la línea off-road, es decir, dividida en motos de enduro y motos de cross, en una línea muy completa que tiene la marca, desde 50 centímetros cúbicos en cross hasta 450 y desde 125 en lo que es enduro hasta 500 centímetros cúbicos. Hemos participado, ya estamos participando en el mercado argentino con estas marcas, hemos colocado una cantidad importante a través de nuestra red de concesionarios que está increciendo permanentemente. Hoy tenemos 14 concesionarios en todo el país y en principio lo que es off-road lo estamos desarrollando con nuestros equipos de competición y participando en los campeonatos de las dos disciplinas, enduro y cross. ¿Cuáles son los modelos? Los modelos, fundamentalmente, tenemos una cantidad de modelos desde 50 centímetros cúbicos hasta 450 en lo que es cross, participando en todas las categorías, pasando por 125, 250, 350 y 450. Y en lo que es enduro, estamos trabajando también, por supuesto, con desde la 150 hasta la 501 y que también cubren todas las categorías y todas las expectativas necesarias para el tema de la competición. Además, tenemos dos modelos de lo que se puede llamar calle, que es la 701 Supermotar, y también tenemos un modelo de reciente ingreso, que es la 701 Enduro, que es de dual propósito. Se puede utilizar, digamos, en el enduro y se puede utilizar en la ciudad. Línea 2018. Eso es línea 2018. Ahora acabamos de presentar dos nuevas reinas, ya con la disponibilidad de los modelos 2018 aquí en Argentina, que son la TE250i y la TE300i, que son motos Injection en dos tiempos. Es una novedad mundial, es decir, es la primera marca que ha implementado este tipo de tecnología, la inyección de combustible en motores dos tiempos, pero además tiene un mezclador automático, ya no más ir con el aceite guardadito, sino que el aceite va dentro de la moto y se mezcla de manera automática a través de la ECU de cada moto en la cámara de combustión. Algo realmente nuevo que cambia los paradigmas de lo que son los motores dos tiempos. Los motores son sometidos a altas temperaturas. Por eso el Ion cuenta con una exclusiva tecnología antiestrés, específica para cada diseño de motor, otorgando la mejor protección, siempre. Con la compra de tu Volkswagen 0 kilómetro, te bonificamos dos servicios de mantenimiento programado Volkswagen. Volkswagen. En La Caja creemos que disfrutar puede ser muy simple. Que lavar el auto puede ser lo más divertido del fin de semana. Que una comida al paso puede ser el mejor menú ejecutivo. Y que una salida tarde del trabajo puede convertirse en la salida con amigas. Porque sabemos que disfrutar es simple cuando tu seguro también lo es. En La Caja te ofrecemos la opción más cercana y accesible. La Caja, así de simple. Con la máquina es casi humana. Nuevo Fiat Argo. No manejas, sentís. Chery, el motor de tu vida. Logramos lo que nadie tiene. La menor cuota de suscripción a tu cero kilómetro, $1,690. Y para que todavía esté mejor, podés retirar tu auto en la cuota 3 o 5. Convocatoria Nacional Plan Chevrolet. Este mes, nadie lo hace mejor que Plan Chevrolet. Nuestros ingenieros desarrollan tecnología para darte el mejor desempeño. Bridgestone, la compañía de neumáticos más grande del mundo. Bridgestone. BMW auspicia el placer de conducir. Quien va con Agrale va más lejos.
Llega la oportunidad de llevarte tu Iveco Daily Chasis doble cabina, doblemente útil para tu negocio. Es único en el mercado porque cuenta con doble cabina, chasis, más robustez, mayor capacidad de carga y mucha más potencia. Acércate a nuestros concesionarios o entra a nuestra web para conocer las soluciones que Iveco Daily Chasis doble cabina tiene para ofrecerte. Malacostúmbrate al máximo confort de Hilux, ahora también en 4x2. Solo una Hilux puede superar a otra Hilux. Y entramos en el último bloque de Auto Executives hoy, se lo vamos a dedicar a los neumáticos, porque durante lo que fue el reciente agasajo por los 25 años de la Fundación para el Transporte, estuvimos con Fernando Bautista, que es el gerente general de neumáticos Goodyear de la Argentina. Con él hablamos acerca de lo más destacado que tuvo esta compañía durante el 2017 y lo nuevo que se viene para el 2018. Escuchamos esta entrevista y con ella nos despedimos. Hasta la próxima semana. Chau y gracias. Estamos acá ayudando y dándole un soporte a la FADEAC y a la FPT en su 25º aniversario. Y se conecta mucho con algo muy bueno que tuvimos en Goodyear este año en la Argentina, que es el apoyo y la expansión de nuestro portfolio y de soluciones para el transportista. Hemos conseguido en este proceso de normalización del país expandir nuestro portfolio y empezar a reaparecer en terrenos donde antes nos habíamos retrotraído un poco. Como punto destacado es que realmente hemos, tanto para nuestros mercados de auto, camioneta como en camión, hemos ganado espacio, hemos ganado market share, hemos podido lanzar nuestro portfolio global y estamos muy contentos por cómo estamos terminando. 2018, ¿qué nuevo vamos a tener de la empresa? 2018, lo que puede esperar nuestros clientes son expansión de línea de productos y en el caso de nuestros distribuidores, expansión de los negocios, porque queremos seguir ganando participación de mercado y estamos trayendo realmente por la logística y el sistema logístico que tenemos internacionalmente un portfolio de países de primer mundo para ofrecer acá en la Argentina.